Bueno, aquí ya estamos aquí preparando ya con el fibrio de coco, que está a las especificaciones que necesitamos, y ese es uno de los secretos, las especificaciones. Aquí, ahí se ve. Y ahora lo vamos a mojar para que baje. Ya, estamos llegando. Aquí ya para la próxima semana es para hacer la bomba de agua, que es externa. La interna no nos sirvió, no es suficiente poderosa la que trae de los Estados Unidos, porque la inclinación, la de los Estados Unidos, si esto era plano, 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 la de tercer caballo, no problema, allá lo usamos en los Estados Unidos. Pero aquí con toda esa inclinación, y desde que allá, en donde están los tanques, tiene que traer el agua hasta la pura esquina aquí, no lo hace. Ya los ingenieros hicieron el análisis, si se necesita, creíamos que iba a ser una de dos caballos, pero no, una de uno y medio caballo hace el trabajo. Entonces ahí con esto, ahora lo que vamos a hacer después es llenar ahí. Ahí estamos llenando las materas, las vamos a mojar. Sí, ahí queda bien. Ahí queda bien. Ahí estamos bien. Bien, 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 bien. Voy a querer recoger 12 bultos más. Yo tengo que bajar a minorista. Por allá creo encuentro posiblemente la cosa del arroz. ¿De cuenta por qué? No, eso tiene que ver aquí en la feria. ¿Pero dónde queda la feria? Yendo para Bello. Pero de cuenta por qué bajando no le pregunta a John Jairo, el del vivero. ¿El de cuál vivero? El vivero donde trajo las matas. Ah, a él. El toro, lo que llaman el toro. Eso. Ah. Utiliza el ripio para eso. Ponte por el tener de otro músico que le larga. Ah, okay. Okay, yo le pregunto. Okay, muy bien. Está bien, sacando muy bien.